Es hoy un buen momento para dar una mirada a nuestros sistemas económicos, para mirar el capitalismo, qué cambios se pudieran hacer eventualmente ahora que estamos viviendo momentos tan duros. ¿Qué viene para adelante? Son algunas de las cosas que conversaremos junto a la directora del Observatorio Fiscal y exdirectora de la Bolsa de Santiago. ¿Cómo estás, Jenet? Bienvenida a MUL.TV. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Eh, antes de profundizar en estas propuestas, pensando en que Hoy estamos enfrascados en discusiones respecto a cómo enfrentar la pandemia. Hay un acuerdo económico, hay muchas medidas que se están tomando. Eh, pensando en lo que viene, una vez que se acabe esta, esta crisis, ¿qué costos, qué cambios permanentes crees que van a quedar en nuestra economía, pensando por ejemplo en déficit o en materias de empleo? ¿Qué cosas duras nos van a quedar? Um... Bueno, antes de hablar del gran reseteo de, de esta pregunta sobre qué economía queremos y, y necesitamos para el futuro, que es la pregunta del momentum, eh, la otra sería qué pasa con nuestras arcas fiscales, sin duda alguna, porque el último informe de finanza pública de la DIPRES mostró que eh, vamos a tener un considerable aumento de deuda eh, eh, y la deuda bruta podría ir llegando hasta un. Eh, cerca del 50% del Producto Interno Bruto en cinco años. Y esto es sensible porque además hay que pensar que esto no es gratis. Eh, quizás se habla muy poco eh, qué implica en materia de costo, pero eh, vemos que según las proyecciones para este año vamos a pagar dos millones de millones de pesos en intereses. Y eso todavía eh, sin considerar el aumento de la deuda de los próximos años, donde eh, probablemente estos intereses podrían llegar a 2,5 o más allá de 2,5 billones de, de pesos. Solamente para tener una, una idea qué significa eso en magnitud, hoy día el Ministerio de Obra Pública tiene un presupuesto anual aproximadamente de 2,6 billones de pesos. Entonces estamos llegando a pagar intereses que equivalen tres cuarta parte del eh, gasto total anual del Ministerio de Obra Pública. Y eso eh, no es un gasto que beneficia al ciudadano, sino es servicio de deuda. Entonces, eh, eso eh, nos hace eh, más clara quizá la situación fiscal. Este año vamos a tener un tercio del gasto eh, sin ingresos. Es decir, un tercio de lo que vamos a gastar en el año no tiene cobertura por ingresos correspondientes. Eso es nuestro déficit. Y lo anterior obliga no solamente a, a pensar en, en cómo gastar estos recursos bien eh, con criterios de las futuras generaciones eh, que van a repagar este crédito también, sino también obliga a mirar el gasto público existente y hacer reasignaciones y buscar todas las reformas necesarias para eliminar capturas políticas que hoy día existen en el gasto público. Porque es un deber ético hoy día buscar un máximo de eficiencia en el gasto fiscal, eh, no solamente mirando en, la, eh, en el nuevo gasto, sino en el gasto existente también. Y para ello, nosotros desde la Comisión de Gasto Público hemos entregado recientemente recomendaciones al Ministerio de Hacienda. Y una de ellas no solamente se refiere a la transparencia de este fondo extra presupuestario que se acordó, estos 12 mil millones de dólares, sino también. A pensar en un conjunto de reformas a impulsar para robustecer nuestro sistema presupuestario en general a la hora de asumir una gran deuda eh, mayor, un, un, una considerable deuda mayor, necesitamos tener un compromiso hoy día del sector político de hacer reformas y modernizaciones presupuestarias para gastar mejor lo que ya hay. Pensando en lo que viene una vez pasada la pandemia y todo el este endeudamiento que menciona. Vamos a quedar con una, una pesada mochila, podríamos decir. ¿Qué va a tener esa mochila? Porque ya sabemos que va a tener mucho déficit, endeudamiento, pero ¿qué más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo? ¿Qué pasa con los impuestos? En algún momento el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, señaló que va a ser inevitable, sobre todo si estamos mirando ejemplos como en Europa, si queremos tener una sociedad con más derechos, vamos a tener que subir los impuestos. Eh, ¿Qué más va a tener esa mochila que vamos a heredar después de esta crisis? Um. Muy interesante la, la pregunta. El eh, ministro de, de Hacienda eh, dio eh, recién una entrevista en Omerio Internacional también, eh, donde dijo que la prioridad 1, 2, 3, 4 es la reactivación. Me faltó la, el adjetivo sostenible. Eh, pero eh, aparte, diciendo que la eh, reforma, una posible reforma tributaria, eh, habría que debatirlo después. Yo pienso que. Eh, la pregunta: ¿Quién aporta cuánto? Eh, es una pregunta estratégica que deberíamos abordar este año para buscar los consensos este año también, porque una vez que salgamos de esta pandemia, vamos a darnos cuenta que la economía está aún más concentrada y va a ser aún más difícil eh, hacer una negociación en efectiva, probablemente. Entonces cuando ahora hablamos de, de, de un, 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 una necesidad de evolucionar hacia un modelo económico más sostenible, eh, no solamente abarca el medio ambiente, el cambio climático, sino sin duda también la equidad en nuestro mercado y ahí quiero mencionar igual que normalmente uno debate mucho sobre los impuestos sobre la economía, de cuánto debería ser quién debería pagar más? Eh, estando ya un, habiendo ya un consenso de que efectivamente eh, habría que aumentar eh, eh, lo, lo, los impuestos, la eficiencia del gasto también, pero eh, poco se debate sobre la justicia económica porque no por tributar más una economía, tú haces que la economía sea justa. de lo contrario, hoy día se espera reformas que hacen que la misma economía sea un motor de, de bienestar y de equidad y de de oportunidades que sean eh, más equitativas. Y ahí tenemos fallas estructurales y eh, quizá ayuda a Chile este debate saber que estas fallas estructurales no solamente son nuestras, sino prácticamente todos los países, los países de la OECD hoy día lo enfrentan. Y por ello el World Economic Forum, por ejemplo, está ahora invitando en enero a Davos al debate que se llama el Gran Reseteo con la gran pregunta. ¿Qué cambios estructurales tenemos que hacer más allá de la pregunta sobre la tributación que no va a cambiar sustancialmente nuestra economía? ¿qué, ¿Qué cambios necesita la economía, el capitalismo, para que beneficie más a amplias partes de la sociedad que hoy día se sienten excluidos de los beneficios? Y eso va más allá de la pandemia. Ahora, finalmente, con el tema que estamos comentando para pasar a las propuestas, ¿qué generación cree que va a ser la que va a terminar pagando los costos más duros de esta crisis? pensando en que eh, bueno, se van a tener que reducir probablemente algunos programas sociales, quizá en el caso del desempleo, también pensando que si tuviéramos que pagar más impuestos eventualmente, van a tener ellos la carga sobre los hombros. ¿Qué generación va a ser la más perjudicada o la que va a tener en los hombros esta carga? Eh, naturalmente, por deuda pública, mirando la deuda, la generación que va a tener que pagar los costos es la futura generación. Y, por, por lo tanto, también debería ser según su estándar que se hace la reactivación. Eh, y los estándares de las nuevas generaciones en materia medioambiental, cambio climático, son claramente mucho más eh, sostenibles que de las generaciones mayores. ¿Y, y en las próximas generaciones a qué se refiere? ¿Gente que ahora está estudiando, por ejemplo? ¿O niños? ¿O, o, o gente que está ingresando a la fuerza laboral? ¿En quién está pensando? Eh, lo, la estadística de The Pew Foundation, por ejemplo, muestra que ya desde los millennials eh, para abajo, eh, las personas son eh, conscientes de, de la importancia de armonizar la economía con el, con el cambio climático, con el daño medioambiental, la falta de biodiversidad. Y estas son las generaciones que finalmente van a tener que repagar la deuda también que hoy día asumimos. Y por lo tanto, yo considero que la generación. Eh, mía, a nuestra generación nos compete mucho más eh, poder em, empujar este cambio estructural en nuestra economía, eh, porque hoy día nosotros somos parte de los, de los tomadores de decisiones y tenemos que ser capaces de hacer este switch por nuestra futura generación. Por eso en Europa el paquete de reactivación se llama Next Generation. Porque todo lo que hoy día hacemos, el afán debería ser preparar la economía para la, la próxima generación, aún sabiendo, Bárbara, de que hoy los que tienen el capital y el poder no son ellos. <laughs> van a tener que asumir consecuencias de actos que probablemente ellos no fueron parte. Ahora, justamente pensando en eso, Yenet, nosotros hemos conversado en otras oportunidades previas, eh, hace bastante tiempo estás mencionando la necesidad de hacer un giro, un cambio en el capitalismo, como lo conocemos hoy, eh, ya lo veíamos antes del 18 de octubre, se intensificó en esos momentos, ¿crees que ahora sí todavía se hace más latente la necesidad de generar esos cambios, considerando que la pandemia nos ha impactado más duro y se han, de alguna manera salido a la luz problemas que quizás te están un poco más escondidos? Eh, yo pienso que la economía ya cambió. De hecho, eh, la forma de comprar, eh, la, la forma como se orientan las nuevas empresas ya cambió. Se aceleró la cuarta revolución industrial. También se está acelerando la automatización del, del empleo. Eh, y con ello también entramos en un debate mucho más estructural sobre el capitalismo mismo y de los equilibrios entre el sistema de inversiones, todo lo que tiene que ver con la acumulación de capital y la inversión de capital. A eso me refiero cuando hablo de capitalismo eh, en relación con la, con la sociedad. Y efectivamente hay dudas sistémicas que hoy día saltaron más a la luz y que hacen que desde Joseph Stiglitz, eh, Ray Dalio, el inversionista eh, importante, no solamente Bill Gates, el World Economic Forum, el World Business Council for Sustainable Development, que es una institución que representa eh, 200 empresas grandes a nivel mundial con más de 19 millones de empleados, eh, están pidiendo acelerar esta transición del modelo sin miedo de hablar de eso, porque no trata de derrocar eh, eh, todo lo que hay y partir de cero, pero sí reconoce que hoy día tenemos que hacer un ajuste porque nos faltó una visión sistémica de, de, de lo que hay que cambiar. Y ahí quiero destacar no solamente la concentración de capital y la falta de movilidad, la falta de meritocracia en el mercado, la falta de mer mercado en el mercado, sino también... Eh, la excesiva manipulación del consumo que es otra pregunta que hace que el World Business Council hoy día pregunta eh, cómo podríamos cambiar no solamente cómo producimos sino también cómo consumimos eh, vuelvo a Adam Smith que eh, puso esto mismo en el centro de su Wealth of Nations que se produce lo que el consumidor necesita pero hoy día vemos una excesiva manipulación del consumidor un endeudamiento del consumidor que es sensible eh, y por último, vemos también sesgos en las inversiones y vemos que las inversiones no necesariamente llegan al sector productivo o a los emprendedores o al scale-up, sino mucho de eso queda en el camino en inversiones más especulativas. Y, y por eso eh, me parece muy interesante ponerlo ahora en el debate nacional porque el World Business Council for Sustainable Development hace un llamado a repensar el World Economic Forum. Eh, invita a repensar el sistema, pero ¿cómo podemos hacer esto en Chile? Porque no basta que a nivel internacional, algunos lo dicen y algunos empresarios en Chile lo replican, sino aquí están llamados como nunca antes los gremios. Y quiero poner un poco el foco en ellos porque eh, el Dow Jones Sustainability Index eh, mide la actividad de lobby también de las empresas y de hecho va a ser un aspecto que en la próxima medición probablemente va a ser más destacado y eh, junto con ello eh, dicen a través de SAM que la empresa que hace la medición para el Dow Jones Sustainability Index a nivel mundial para las empresas listadas eh, dice que no basta que las empresas sean sostenibles si a la hora de pedirle al gobierno regulaciones no se incluye una mejor regulación para el cambio climático, anticorrupción, etcétera, sino uno pide solamente medición, eh, medidas eh, pro business en el corto plazo. Entonces lo medioambiental, lo social tiene que ser parte del lobby de las empresas. Si uno proyecta eso a nivel gremial, significa que los gremios son hoy día los llamados a ser parte del, del cambio y hacer propuestas estructurales al marco normativo. Eh, para cambiar eh, eh, nuestra economía hacia un modelo más, eh, más sostenible y con más movilidad social. Y, y ahí pienso que hay un, eh, un desafío enorme porque los gremios deberían impulsar tanto la autorregulación, pero también proponer una mejor regulación a sí mismos. Ha costado instalar este tema porque hoy prácticamente es un hecho que hay que hacer algunos cambios profundos en nuestro sistema, en el modelo económico, pero que de alguna manera, al no haberlo hecho antes, quizás se, se corre el riesgo de terminar con cambios mucho más bruscos, eh, ya no solo perfeccionando un modelo que podría tener algunas mejoras, sino que de frente a un, cambiándonos a un modelo totalmente distinto, como quieren algunos sectores. De hecho, hay algunos sectores que han criticado su propuesta porque dicen que de alguna manera busca salvar el capitalismo, siendo que hay sectores que quieren algo totalmente distinto. Sí, exactamente. A mí me parece ilusorio pensar en derrocar el capitalismo. Tenemos que, sí, hacerlo viable acorde a los estándares. Franco Milanovic dice que el capitalismo eh, debe estar en línea con la visión, eh, con los valores de un país. Si estos valores hoy día son más sostenibles, son eh, con mucho más conciencia en la equidad, en la meritocracia, en el mercado mismo, el capitalismo tiene que ajustarse. El capitalismo trata de la acumulación de capital, de inversiones, y es imposible pensar en un mercado sin capital, sin acumulación de inversiones. Entonces, hablar de derrocar el capitalismo es totalmente ilusorio y me encantaría, en realidad, que entremos en un debate eh, más estratégico y dejando atrás los paradigmas del, del siglo pasado y eso significa exigir un modelo económico que permite que todos se desarrollen y que muestra que amplias partes de la sociedad se benefician de ello, basado en data también. Ya, si yo fuera... También dice sí. que es imposible continuar con este modelo tal cual sin hacerse cargo de las externalidades negativas que está generando. ¿Cuáles serían las más graves que usted detecta? La falta de, de mérito, la falta de mercado, la, la concentración de riqueza y la inmovilidad, la falta de movilidad social. Que finalmente hace que se necesitan varias generaciones para ir desde los últimos déciles a, a, a la mediana o al promedio de los ingresos. Y eh, también la relación del, de la actividad empresarial con el cambio climático y con el medio ambiente. Eh, y y, y estas externalidades negativas, en realidad me encantaría devolver esta problemática al mismo empresariado. Encuentro muy complicado eh, que no se hagan parte de la, de la solución, justamente porque eso provoca solamente una polarización del debate. Cuando el poderoso en la mesa no hace propuestas, eh, exige que los otros le gritan. Eso, para evitarlo y para tener una, una transición eh, sostenible también, los gremios están llamados. Y ahí. Yo creo que eh, el sector político, el Congreso, el gobierno debería pedir a los gremios que hagan propuestas medibles y de hecho podrían ser en línea con lo que el gobierno alemán hace con la empresa en materia de derechos humanos, donde le indica que muestran avances concretos en la medición de los derechos humanos en relación con la actividad empresarial, cómo se cuida el tiempo libre versus el trabajo. Eh, eh, todo, todos los derechos humanos en la cadena de suministro, eh, muestran la debida diligencia y si no muestran avances medibles, los vamos a regular. Entonces, si yo fuera presidente de la República por un día, me encantaría pedirle a los gremios que por favor hagan una propuesta medible para movilidad del mercado, menos concentración de riqueza y un, una actividad que respeta el medio ambiente y que evita el cambio climático de forma medible como un, un, una mapa para los próximos 10 años eh, a través de autorregulación y regulación, y si no muestran avances concretos en estas materias, habría que regularlos. Ahora, un punto que usted dice que es muy relevante, que tiene que ver con la movilidad y sobre todo con la mitocracia. Eh, es tan relevante porque fue parte de la promesa del modelo. O sea, en el fondo la gente, y quizá explica por lo menos parte del descontento. Pese a trabajar, pese a forzarse, pese a dar lo mejor de sí, no han logrado el resultado que se supone que iban a tener. Eh, y eso quizá, a diferencia de otras cosas que pueden ser muy perjudiciales, puede terminarle jugando más en contra, porque es algo que siente la gente y que se vive en el día a día en el malestar ciudadano. Claro, y por lo mismo no basta con que esta gente reciba una transferencia social posteriormente, porque ve que el modelo mismo es injusto y después le regalan un bono. Esto no es la fórmula para el futuro, sino deberíamos ser capaces de, de entender que el modelo va a ser legítimo cuando muestra movilidad social. Y, y eso hace también necesario como país saber cómo medirlo, porque la movilidad social se mide según, eh, por ejemplo, el avance de, la, de los ingresos de las personas. Eh, si pueden avanzar del último décil, eh, cuán, rápido, eh, cuán rápido bajan, otros también, porque un mercado tiene que ser móvil, no puede ser rígido, no siempre lo mismo pueden ganar, pero eso requiere que tengamos datos de desigualdad de ingresos, ojalá de capital también eh, anualmente. Eh, y es un desafío país, es un desafío a nivel mundial. Y, y, y pienso que los gobiernos deben tomar muy en serio eso porque de ello depende la legitimidad del modelo. Hoy día no tenemos ni data, entonces el primer compromiso debería ser poder medirlo. Tenemos eh, una economía que acepta de que las empresas, los data brokers, tienen hasta 10.000 puntos de datos sobre cada persona, que saben identificar todas nuestras preferencias, que saben cómo nos sentimos, nuestras emociones pero nosotros los ciudadanos no sabemos datos básicos de la eh, distribución de riqueza y ingresos en el país. Pienso que en el siglo XXI eso no podemos dejar ahí, sino tenemos que tener un debate serio, cómo midamos la desigualdad y de ahí también la, el avance de la movilidad social con datos de mayor calidad y que además se, se miden, ojalá, de forma anual. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Janet. Vamos a seguir. Eh, ya lo veníamos siguiendo hace bastantes meses. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Fantástico. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose aquí en emol.com.